El amor es un sentimiento bastante curioso, ¿no creéis? Puede pasar desapercibido durante años y de un momento a otro cambiarte la vida. Que todo lo que hay a tu alrededor se vea condicionado por el mismo. Que los estudios, el trabajo o los hobbies den paso únicamente a esos momentos en los que cruzáis miradas. Esos primeros encuentros donde el corazón te da un vuelco cada vez que la ves o lo ves, y donde tus momentos en silencio se ven envueltos por los recuerdos o los anhelos de más y mejores momentos a su lado. Esas noches envuelto por sus brazos se vuelven de repente uno de los mejores momentos de tu vida. Pero no solo de felicidad trata el amor, eso ya lo sabemos todos, no es un cuento de hadas. Hay amores no correspondidos, personas en distintos puntos de la relación, desengaños, rabia, dolor. Es increíble lo mucho que puede abordar y lo mucho que puede definirnos como persona este sentimiento. He tenido tres relaciones serias en toda mi vida y de todas, haya salido mejor o peor, he aprendido algo. Y sobre todo me han hecho comprenderme mejor a mí mismo. Comprender quién era y cómo debía sentirme. Y justamente de eso va el manga del que voy a hablaros hoy. Y justamente de eso va, y sin embargo, te quiero. Como sabéis, no soy nada aficionado al género shoujo. Cuando era joven lo aceptaba algo más y veía algunas series como Aoharu Ride o Toradora en busca del amor que no experimenté hasta cumplir los 17 años. Para mí no eran más que un parche que me ayudaban a idealizar el cómo era conocer a una persona e iniciar una relación con ella. No diría que estuviera desesperado por conseguir pareja, simplemente que a partir de los 17 años empecé a tener mucha curiosidad cuando hasta ahora simplemente había centrado mis intereses en jugar al fútbol con mis amigos o jugar a videojuegos. Poco después, a punto de cumplir los 18 años, empecé mi primera estable y desastrosa relación que me hizo comprender que las relaciones humanas, que las relaciones de pareja, eran algo más que esa forma preciosa e idealizada que representaba los shoujos que había visto hasta ahora. Y de una relación a otra hasta el día de hoy, donde para mí el amor no es nada parecido a lo que pensaba que era cuando tenía 17 años y a lo que representan los animes del género shoujo, y donde mucha gente lo puede ver como una forma de alejarse de la realidad y entretenerse, yo lo veo como algo que no me aporta nada al no conectar con mi concepción del amor. La única excepción en mi caso, como sabéis, como he dicho varias veces, es Karekano, un shoujo animado por Gainax, y que nos muestra las dos caras de dos estudiantes en apariencia perfectos, pero que están repletos de dolor, inseguridades, y su relación se convierte en una forma de quitarse la máscara el uno al otro y afrontar sus realidades juntos. Desde entonces he sido incapaz de encontrar algo remotamente parecido en el género, y por eso mis intereses han ido poco a poco en dirección al seinen, a obras como La chica a la orilla del mar y Solanin. Obras que representaban una forma más madura de afrontar una relación y con la que me sentía más cómodo y sentía que podía aprender algo o verme reflejado. Todo hasta que me topé por casualidad con Y sin embargo te quiero, cuando Planeta me ofreció analizar alguna de sus obras. No sabía nada acerca de la misma, aparte de que era un shoujo, en apariencia escolar, y que iba acerca de chico conoce a chica. Para variar, vamos, tres de los elementos que lo tienen todo para caer en el olvido en mi día a día. Así pues, me planteé leer el primer tomo sin esperanza, y acabé leyéndome los seis primeros de golpe. La serie completa tiene 7 tomos, pero de momento Planeta solo ha sacado los 6 primeros, que podéis encontrarlo en las librerías. Pero vamos, no podía creerme lo que estaba viendo. Un shoujo estaba plasmando exactamente cómo me sentía, cómo me había sentido en el pasado y cómo creo que me sentiré en el futuro. Su protagonista estaba siendo un reflejo de mí y de mi vida, como si Maksu y Nao Emoto estuvieran escribiendo acerca de mí con un nivel de afinidad tan exacto que incluso llegaba a asustarme. Además, dejando a un lado lo personal, el manga lo estaba haciendo de forma que estaba dejando pasar por alto todo aquello que odio del género. Estaba contando una historia acerca de mí y además como yo la contaría. En serio, no daba crédito. Aunque hablemos luego de esto, voy a dejar a un lado lo personal y vamos a hablar de por qué creo que este manga funciona tan bien.
Y sin embargo, Te quiero tiene como protagonista a Serizawa, un niño como otro cualquiera que en el instituto juega con sus amigos a fútbol, hace trastadas con ellos y poco más. Todo hasta que un día, por una apuesta, Serizawa debe acercarse a la chica más extravagante de clase y pedirle su número de teléfono. Sí, sé lo que estáis pensando, menudo cliché, seguramente al final le acabará gustando la chica, se enamore de ella y pasen 407 capítulos hasta que se besan por primera vez. Pues no, y eso es justamente lo que me enamora del manga. Que bajo su apariencia de shoujo tradicional no tarda ni dos capítulos en darle la vuelta a la tortilla y donde su protagonista dolido se sobrepasa con la chica y no vuelven a hablarse nunca. Y no solo eso, sino que el manga rechaza todo el modus operandi de los shoujos y de un capítulo a otro salta al futuro donde Serizawa tiene un trabajo estable y un día con la moto tiene un accidente al creer haber visto a una chica que conocía. En ese momento, sin estar seguro de quién es, empieza a recordar a todas y cada una de sus exnovias de forma gradual y sin tapujos. Es decir, el manga pasa del típico romance que tarda 200 capítulos en tener lugar a recluir eso en un pasado, algo que ya no se puede cambiar y donde representa a todas sus exnovias de forma clara, sin tapujos y directa al grano. Cómo se conocieron, si se enamoraron o no, los errores que cometieron, cómo terminaron y sobre todo, cómo afectó esto a Serizawa, a sus parejas y qué aprendió de dicha relación. De sus virtudes, de sus errores y de cómo poco a poco entiende quién es. Cada persona es completamente distinta, le enseña algo nuevo y su relación se condiciona por diferentes motivos. Con una de ellas no es sincero, con otra enmascara lo que su corazón siente y se conforma, con otra están en puntos muy distintos de la relación y termina porque él no es capaz de abrirse, y un largo etcétera. Son muchas mujeres que pasan por su vida de una forma u otra en tan solo 6 tomos que he leído. Y creo que es un factor importantísimo el hecho de que este manga esté dibujado por Nao Emoto, pero que el guión corra a cargo de Maksu. Algo parecido a lo que pasó con Death Note o Bakuman, donde es el trabajo de dos personas lo que da vida a una obra, haciendo así que el dibujante no descuide la obra, no descuide el guión por la presión que suponen los dibujos, y que un guionista pueda centrarse en la historia, sus personajes y lo que quiere contar y lo que quería contar desde un principio. Porque al contrario que la mayoría de los shoujos, este no siento que se alargue nada. Sin diálogos innecesarios, sin arcos de viajes escolares aburridos, sin personajes que no nos interesan nada de por medio. Cero. La historia habla de Serizawa, las chicas que pasan por su vida y punto final. Y sí, esta dirección debería suponer problemas en cuanto al desarrollo de personajes, y el que salten de un lado a otro tan rápido de la trama puede dar la impresión de que no profundicen en ello lo suficiente, pero ahí es cuando el arte toma el protagonismo y sabe cómo distribuir los paneles perfectamente y a qué darle importancia. Numerosas páginas tienen como protagonistas a meros gestos, abrazos a mitad de la noche, caricias, miradas, lágrimas, todo lo que realmente afecta a nuestros protagonistas y a nosotros como lectores, se cuece a fuego lento dentro de toda la velocidad de la trama. Ahora bien, el principal motivo por el cual amo este manga, por el cual me ha encantado tantísimo, es porque, como os he dicho, me describe perfectamente. No sé vosotros, pero yo soy alguien muy consecuente con mis acciones. Analizo una y otra vez mis pasos, qué he hecho bien y qué he hecho mal, cómo afectan mis palabras a aquellos que me rodean, qué quiero ser como persona y cómo debería sentirme en según qué ocasión. Si estoy siendo sincero con mis sentimientos o si simplemente me estoy conformando. Y todo esto obviamente se acentúa en mis relaciones de pareja, pero es algo que me resulta extremadamente complicado porque cada persona es un mundo completamente distinto. Como os he dicho, he tenido 3 relaciones serias en toda mi vida y ninguna tenía punto de comparación con la otra. Mi forma de comportarme despertaba reacciones completamente distintas en cada una de ellas y muchas veces me planteé si debía ser quien quería que fueran o no debería cambiar por ellas. Porque eso no significaba que dejara de ser yo mismo, sino simplemente que quizá mi forma de ver las cosas hasta ahora tampoco era la acertada al ser un crío. Aunque realmente tampoco tiene que ver con la edad, sino con la madurez de la persona, pero hasta diciendo esto me estoy liando. Y justamente esto representa Y sin embargo te quiero. Lo complicada que puede ser una relación y a los límites a los que puede llevarte de un momento a otro, de ser la persona más feliz del mundo con un objetivo y una motivación, a no tener nada y, lo peor de todo, ni siquiera saber qué hacer o cómo deberías sentirte. Cada una de las exnovias que aparecen en este manga es un escenario perfecto donde la obra tiene lugar, donde el amor nace de forma natural, ambos personajes se quieren, pero a veces simplemente no es suficiente, o no puede ser, o no eres capaz de manejar la situación, o no quieres lo mismo que la otra persona. En definitiva, puede pasar cualquier cosa. El amor es una mierda.
es un sentimiento ciertamente extraño, ¿verdad? Por un lado es una jaula donde se nos ata de manos, pies y que incluso nos asfixia en algunas ocasiones. Un sentimiento contradictorio, lleno de promesas que nunca se cumplen y de palabras que pasado el tiempo se vuelven contra ti. Te ciega de tal manera que no eres capaz de ver que ha llegado un punto en el que el amor se ha convertido en una simple droga que alivia tu miedo a la soledad. Esa soledad que es parte de la vida desde el principio de la humanidad y que nunca podrás deshacerte de ella. Y no importa lo mucho que las personas lo intenten, se herirán unos a los otros y nunca se entenderán perfectamente. Entonces, ¿en qué se supone que creemos? ¿Qué esperamos? Un parche que nos alivie durante unos meses, años o décadas, la inevitable sensación de que estamos solos en este mundo. No lo sé. En mi opinión, un amor creado solo para que dos personas se curen es horroroso. Esa es una forma de verlo. Y sin embargo, lo más curioso es que ese sentimiento horroroso se puede tornar en aquello que tú más quieras. En ese pequeño beso, esa pequeña caricia, esa mirada, esas noches a su lado, esos abrazos por la espalda o simplemente ese te quiero.